Sí, por cierto, qué buena pegada del Pocho, como bien lo dices. Es el tipo que lleva los hilos conductores del ofensivo de Chivas ante la lesión de Alexis Vega. Es un tipo determinante, 4 goles, 2 asistencias. Está en gran momento y yo lo quiero ver en la selección. El Pocho, el servicio, el remate. ¡Gol! ¡De Chivas! ¡Gol AT&T 5G! ¡Innovación con propósito! ¡Servicio precioso y preciso de Víctor el Pocho Guzmán! ¡Aparece a primer palo Carlos Cisneros! Y ahora sí, con un remate seco, sólido, abajo, vence a Sebastián Sosa. Y las Chivas Rayadas de Guadalajara ya están ganando 2-0 en el Estadio Olímpico Universitario. Nada que hacer para el guardameta, se pierde nuevamente la marca, balón parado. El servicio fue maravilloso, el movimiento de Cisneros fue espectacular. Gol por México, que beneficia con 200 comidas preparadas a los afectados por los terremotos en Turquía y Siria. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, te escuchamos, Osvaldo Sánchez. El 70% de los goles a nivel mundial viene precedido de un balón parado, y cuando tienes al Pocho, un tipo que le pega de forma magistral y tiene la distracción de la defensa, que me parece que Dineno termina quedándose corto y Cisneros se adelanta, ni siquiera tiene que moverse mucho, simplemente gira el cuello, remata.